Y amigos, ahora vamos a ponerlos a bailar lo que a usted se le ocurra. Merenguito, salsita. Salsita, cumbia, cumbia. Y conga. No sé cómo es, pero yo muevo los hombros. Y hago así. Exacto. Las maracas. Ay, no, de verdad, qué rico de verdad sentir así cuando fluye ese ritmo por las venas. Y esto lo puede decir muy claro nuestro siguiente personaje. Ay, vean, vamos a ir a conocer a Marvin Bonillo porque él es nada más y nada menos que el campeón mundial de congas. Todo un legado para la música que queremos ir a conocer. Al son de las congas, Marvin Murillo no dudó en dejar los tacos de fútbol por dedicarse de lleno a la música. Empecé en esto porque mi papá tenía un grupo que se llamaba Eco Musical, entonces empecé con la batería. Ahí empecé tocando un poquito de batería, ya había otras cosas, otros instrumentos de percusión, más cuando llegamos a las congas, ¿verdad? Ahí ya me interesó un poquito más. Entonces toqué esos los bongos, fueron los primeros instrumentos que se aplicaron, ya después las congas. Jugué fútbol un tiempillo, sí, en segunda división, con el Yuba Paniagua y Sagrada Familia en primera. Y ahí, pues, no se ganaba mucho, la verdad. Pagaban 15 colones por quincena. Y entonces mi papá me dijo, no, métase con el Grupo Cristal, que era el grupo en ese momento que íbamos a iniciar. Y ahí empecé ya de lleno, a los, puede ser 17 años, empecé de lleno a formarme como conguero. Un video en YouTube con el grupo Mangle fue la clave para ser seleccionado al Campeonato Mundial de Congas. A raíz de eso, de YouTube y de la presentación de eso, fue cuando me escogieron y escogieron a muchos más. Solo que teníamos que enviar un video, ¿verdad?, tocando en vivo y obviamente pues teníamos por lo menos 5 o 6 años de experiencia como músicos. Ahí fue donde inició todo. Me mandaron a llamar de Brasil, me mandaron todo. Hicimos el primer campeonato mundial de congueros en Río de Janeiro, barrio de Tijuca, Bandeirantes. Ahí en Bandeirantes, ahí llegamos y nos reunimos 52 países. Yo llegué allá, me recibieron unas personas de una ferretería, Pontes. Ellos me patrocinaron a mí y me dicen, eso sí, indispensable, tiene que traer su bandera de Costa Rica, su himno nacional y 3 temas aprendidos. Y ahí yo, gracias a Dios, gané. Su experiencia en Brasil y ser el actual campeón mundial le ha dado las herramientas necesarias para afrontar de nuevo un reto, el Campeonato Intercontinental de Congas en Lisboa, Portugal. Ya ahora sí es diferente, ya ahora sé quiénes son los participantes, los he analizado, sé cuáles ritmos van a hacer, sé cuáles canciones voy a tocar. Entonces es un reto bastante grande porque es el intercontinental, nada más somos los 5 continentes. Y ahora no solo represento a Costa Rica, o Heredia en este caso, sino ya hay América, ¿verdad? Un hombre apasionado por la música que tiene muy claro cuál es la llave del éxito. Dicen que el hombre, pues, lo más importante de nosotros es poner los pies sobre la tierra, tener humildad y saber, ¿verdad?, que en este caso, ya estamos en esto, ¿verdad? Estamos en esto, es una realidad, pero el Marvin que usted conoce acá siempre va a ser el mismo toda la vida. Marvin Murillo, de Costa Rica para el mundo, al ritmo de la conga. Vean, Marvin nos dejó aquí en un puro brinquito de sabor y todo. Qué manera para ejecutar las congas. Y estamos seguros de que les va a ir, pero súper bien en Portugal. Va otra vez a regresar con ese primer lugar. Primero Dios, así sea. Y a